Un niño muere cada 17 segundos porque no tiene acceso a agua. Y los sistemas de filtro son extremadamente complejos, hay que estar siempre cambiándolos, son muy caros. Entonces, uno de los desafíos grandes era cómo poder hacer algo que pueda purificar agua para que la gente no se muera o sufra de menos enfermedades ligadas a este problema. Y lo que desarrollamos con el CAIC, que es un centro tecnológico que está en una ciudad llamada Viña del Mar, en Chile, fue un sistema de sanitización de agua mediante plasma. ¿Qué es lo que es el plasma? Transformamos este flujo bifásico ahora, o en dos fases, la levantamos a la velocidad del sonido y la transformamos en gases ionizados. Inyectamos aire también, u oxígeno, y estamos generando ozono, estamos generando las ondas de choque, estamos generando temperatura. Y estos fenómenos que ocurren todos en un pequeño instante, son suficientes para que el agua quede sanitizada, libre de esas bacterias y de esos virus que le echan a perder la salud a las personas. Ya no da el miedo de antes decir si la tomo o está tibia o está amarillenta, no la voy a tomar nada, la voy a cocer. O sea, hay que esperar de cocerla para tomarla. Ahora tú llegáis, la ponéis la esta, la tomáis y la bebéis. Es algo natural, que ya lo estamos cambiando como antes. Por eso, sigamos tomando agüita, si es lo mejor que hay para la vida. Aunque parezca imposible, aunque parezca difícil, algo tan tecnológico que está en un laboratorio, fue también co-creado con el campamento. Entonces, la confianza, más que creer en nosotros, es porque lo hicimos juntos.